Hi everyone, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Hello Mario, hello Ernesto. Hi Hi, teacher. Patty. Hi Reina, how are you? Hi, fine, fine. Excellent, nice to have you back. Let's see, we have also Victor. Hi Victor. Good evening. Hey Patty, good evening, how are you? Hi, fine. Thank you. Excellent. Nice, nice, nice. All right. Dame un minutito nada más. Solo quiero arreglar algo por aquí. Okay, quiero ver cómo vamos con la plataforma, chicos y chicas. ¿En qué sección vamos ya? Tres punto ocho. 3.8, perfecto. Nice, nice job. ¿Qué tal los demás? ¿En qué parte vamos? Mario, en Ernesto, ¿en qué parte vamos? En Víctor. Good evening, teacher. Hello, good evening. Iniciando la tres. Iniciando la 3, perfecto. Yes. Yo ya terminé los tres ejercicios, teacher, del... De la 3. Ajá. Ah, ok, perfecto. Okay. Ya estamos listos para el examen entonces. Bueno. Sí, de hecho, hoy lo vamos, hoy lo, al final de la clase lo vamos a repasar para que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada uno. Okay. Así que tranquilos, todo está bien. Vamos a ver. Hello, Carlos. Hi, Samuel. ¿En qué parte vamos de la plataforma, chicos? En la 3.6. En la 3.6, perfecto. Muy bien. And let's see, Yes. Josué, ¿en qué parte vamos de la plataforma? En Samuel. Iniciando la 3. Iniciando la 3, perfecto. Vamos bien, entonces. All right, ok. Sí, a esas alturas, sí, esperaría que vayamos ahí por la 2 o la 3 más o menos, porque ese fin de semana sí vamos a tener que trabajar en el examen, ok. Si es primera vez que está con nosotros en los cursos en línea, después de ver las primeras 3 secciones, siempre tenemos un examen de medio término, ¿ok? En el cual se evalúan las primeras 3 unidades o las primeras 3 secciones y al finalizar tenemos otro examen en el que se cubre las últimas 2 secciones y también algunas cosas de las primeras 3. Entonces, ahora después de la clase, vamos a tener un poco de tiempo para poder revisar cada una de las partes para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Y para que veamos que no está para nada complicado, únicamente es poner atención en los detallitos y todo va a estar bien, ¿okay? Así que vamos a iniciar, vamos a hacer un pequeño review de lo que estuvimos viendo el día de ayer, que eran prepositions of place, ¿okay? Déjenme nada más cierro esto, ahí estamos. Ok, so prepositions of place. El día de ayer estábamos dando directions acerca de cómo ubicar un lugar de acuerdo a su posición, ¿ok? And for this, we were using prepositions of place. We have on, across from, next to, in front of, behind, between, on the corner of, in the middle of the block, ¿ok? Y luego teníamos otras por ahí que estuvimos mencionando. Vamos a ver, ¿alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre across from and in front of? En español, si es posible, o si me puede explicar en inglés, mucho que mejor, pero si no en español, what is the difference between across from and in front of?
decíamos que across from es frente de. Ok, across from es enfrente de. ¿Algún otro detallito que nos acordamos? De esos dos. Que across from es enfrente de, pero del otro lado de la calle, como tendremos que cruzar la calle. Ah, y from off es siempre al mismo lado de la cuadra o calle que estemos hablando. Ok, perfecto. Ok, thank you so much. El día de ayer estuvimos dando un par de ejemplos. Decíamos que por lo menos una parada de autobús no está a la mitad de la calle, sino que eso siempre está del lado de una cuadra o enfrente de un establecimiento. Ok. Entonces, en ese caso, podemos hablar de in front of. Y luego, across from, decíamos que casi siempre nos tenemos que pasar la calle para poder llegar al destino o al lugar que estamos mencionando. Okay? Thank you so much. What about on? ¿Cuándo voy a utilizar on? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo voy a utilizar on? ¿O para qué voy a utilizar on? Cuando está sobre la calle, por ejemplo, el parque está en, o sea, is on, tercera avenida. Ah, ok, perfecto. Ok, thank you, Sao. En este caso vamos a utilizar on para hacer referencia al nombre de la calle en el que el establecimiento está. Así como decía nuestro amigo Sao, the park is on the third avenue. Ok, está sobre esta calle. Ok, on the third avenue. And let's see, tenemos behind. Vamos a ver, alguien que me pudiera dar un ejemplo utilizando este mapa, ¿cómo utilizamos behind? ¿Alguien me puede dar un ejemplo usando behind, usando este pequeño mapa que tengo por acá? Behind es cuando está detrás de. Higher Salon, behind parking lot. Okay, perfect. Thank you, Reina. Okay, so the hair salon is behind the parking lot. Okay, todo depende de la perspectiva en la que estemos en el mapa, así podemos decir behind. Okay, o en cualquier parte de la ciudad, nosotros podemos decir behind, dependiendo la posición en la que estemos ubicados en ese momento. Okay. ¿Qué va a pasar cuando yo utilizo on the corner of? Voy a mencionar cuántas calles tengo que mencionar cuando yo menciono on the corner of. Example. Gym. On the corner of Second Avenue. Y Yosemite Street. Perfect. Okay. Excellent. The gym is on the corner of Second Avenue and Yosemite Street. Okay. Perfect. Excellent. Okay. En ese caso decíamos que on the corner of tenemos que decir cuáles calles intersectan ese lugar. Okay. Porque justamente está en la esquina. Entonces tenemos que decir cuáles son las dos calles que que los une en ese caso, ok, en la esquina que se une, right? Luego teníamos in the middle of the block. ¿Qué significa block? ¿Alguien me puede decir? Cuadra. Ok, la cuadra, exactly, ok. Entonces decíamos que podemos decir one block, two blocks, three blocks, etc. Ok, ahí podemos seguir de acuerdo con las blocks, right? Luego teníamos extra vocabulario, por ejemplo, teníamos close to. The park, okay, near the park. En ese caso decíamos que son muy similares, solo que cuando voy a usar close to, I have to use the word to, okay. But in near, I don't have to use to. En para near no tengo que usar la palabra to, sino que únicamente near. And then close to. Y luego teníamos around the corner, okay, que sería a la vuelta de la esquina. All right. So, eso es lo que prácticamente vimos el día de ayer. También estuvimos viendo algunos lugares que normalmente tenemos en una ciudad. Por ejemplo, supermarket, school, bank, church, department store. Hablábamos de department store, que era una tienda por departamentos, ¿ok?
que casi siempre tenemos que caballeros, que señoritas, que damas, perdón, que niños, que electrodomésticos, etc. ¿Okay? Gas station, park. ¿Cuál era otro nombre que le podíamos dar a drugstore? ¿Alguien me puede decir? ¿En inglés? ¿Cuál es el otro nombre que le podemos dar a drugstore? Pharmacy. Pharmacy, excelente, ok, pharmacy. Prácticamente así es como nosotros lo conocemos mayormente, ok, pharmacy. Then we have a restaurant, a cinema. Otro nombre que teníamos para cinema era movie theater, ok, museum, hotel, etc. Entonces, esos son algunos de los lugares que estuvimos viendo ayer. E hicimos una pequeña práctica utilizando otro mapa en el que incluíamos algunos lugares en este mapa, ¿ok? Entonces, el día de ayer ustedes me dijeron dónde estaban. Ahora yo les voy a decir dónde está ese lugar exactamente y ustedes me van a indicar de qué lugar estoy hablando, ¿ok? Un ejemplo, ahorita cualquier persona me puede decir. This place is on Davis Street, ¿ok? This place is on Davis Street. And it is behind the grocery store. And it is behind the grocery store. Movie theater. Okay, yeah, perfect. The movie theater, okay? The movie theater. Entonces les mencionaba. The place is on Davis Street. Está sobre la calle Davis. And it is behind the grocery store. Okay? Está justamente atrás de grocery store. Es como que yo estoy acá y le diga a alguien, no, eso está, usted está en Maple Street. Usted tiene que ir a Davis Street. Okay? O simplemente está atrás de esta grocery store. Okay? Si está de este lado, es porque está atrás del supermercado en este caso. Okay? Entonces, así es el lugar que usted me va a decir. Yo le voy a dar la descripción. Y usted me dice de qué lugar estoy hablando. Okay. Let's see. I'm going to start with Patricia Chacon. Let's see, Patricia. This place is on Main Street. On Main Street. And it is next to the public restroom. This place is on Main Street. And it is next to the public restroom. ¿De qué lugar estoy hablando? Patricia. ¿Está por ahí? Vamos a ver. Me dijo next to the... Next to the public restroom. The drugstore, excellent, okay. So it is on Main Street, está en esta calle, pero más específicamente, it is next to the public, the restroom. Ah, okay. Entonces está en esta calle, es esto, okay, no es este, okay, porque ahí ya sería otra calle. Right, perfect. Let's see, another person. Abigail, let's see. This place is on, it's on the corner of the Maple Street and Main Street. This place is on the corner of Maple Street and Main Street. A bookstore. The bookstore, excellent, okay. The bookstore. Ahora, cualquier otra persona también me pudo haber dicho bus stop, ¿ok? Lo cual está correcto, ¿ok? Solo que me faltó y me faltó ser más específico si era la esquina izquierda o derecha, pero está bien, ¿ok? Cualquiera de las dos está correcto, ¿ok? Thank you. Let's see. Vamos a ver, Laura. This place is on Main Street. And it is between the Italian restaurant and the post office.
This place is on Main Street. And it is between the Italian restaurant and the post office. Okay, let me see. Italian restaurant, post office, mm-hmm. between mm-hmm. mailbox. Excellent, the mailbox. Okay, perfect. Mm-hmm. Okay. The mailbox, excellent. Por cierto, mailbox es un buzón, ¿ok? Solo que en nuestro país no tenemos buzones de esos, que son de cajita que están en la calle. Solo tenemos así, digamos, en la entrada de cada casa, ¿verdad? Pero también se le puede llamar mailbox en ese caso. Uh-huh. All right, thank you so much. Let's see. Another person I'm going to ask. Let me see. Victor, let's see Victor. This place is between Maple Street and Davis Street. And this place is next to the movie theater. The parking lot. Excellent, okay. The parking lot, okay. It is between Maple Street and Davis Street. And it is next to the movie theater. Excellent, right? And the last one, let's see, I'm going to ask Samuel, let's see Samuel. This place is on Maple Street and it is across from the park. There is. It is on. Hoover. Excuse me. It is. It's been. It's been before. The swimming pool. Uh huh. The swimming pool. Excellent. Okay. The okay. swimming pool. Uh huh. Excellent. Nice job. Okay. Entonces esa es la manera más fácil, okay, de give directions, okay, de dar direcciones. Entonces. Ahora vamos a ver la otra parte que no a todos no todos se llevan bien con ella, ¿ok? Porque en ese caso sí tenemos que ponernos o tenemos que transportarnos adentro del mapa para poder dar las indicaciones de mejor manera. En ese caso, como vemos todo desde el cielo, por así decirle, es más fácil decirle a la persona, mire, está en tal calle y está enfrente de tal cosa, ¿verdad? Pero... de la otra manera es un poco más complicada, pero también se puede hacer. Primero vamos a practicar una pequeña conversation en la que estamos utilizando ese nuevo vocabulario, ¿okay? Así que escúcheme a mí y ponga atención por si hay alguna palabra que usted no conozca. And I can help you with that word, ¿okay? So, listen to me. Excuse me, man. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay? So, is there any word that is new for you and you say, teacher, what is this? Uh-huh. Can you see a new word? ¿Alguna palabra nueva que no conozco? Building. Building, uh-huh. In this case, building is, for example, this big structure, okay? Que sería un edificio. Uh-huh. Un edificio. En este caso es el edificio Empire State, okay? Empire State Building. Another word, otra palabra. Ma'am, uh-huh. Ma'am, eso significa señora, okay? Señora. Es como decir mom, pero es como que se dijera con A.
y se hace la A un poco más larga. Ma'am. Ma'am. Entonces, esa señora. Okay, es una palabra que se utiliza para señora. Ma'am. Es súper formal. Ese es súper formal. Es bastante con respeto. Y más que él es un turista, tiene que ser bien cortés con la gente, ¿verdad? Entonces sería ma'am. ¿Alguna otra palabra? Acá tenemos turn around, que sería darse vuelta. Okay. Turn around, porque el chico está viendo para acá y le está diciendo que se dé la vuelta, que atrás de él está el edificio. Okay. Turn around and look up. Y luego tenemos bastantes nombres propios. Pero también tenemos acá, por ejemplo, cathedral, que sería catedral. Okay. Cathedral. For example, San Salvador's Cathedral, Santa Ana's Cathedral. Okay. There are a lot of cathedrals in our country. Okay. So now listen to me one more time and then you can repeat. Okay. Y luego le voy a pedir a un par por acá que me ayude. Vamos a ver. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue and 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. All right. Let's see. Now I'm going to ask Angelica. Let's see. Oscar Aguirre, you are the tourist. And Angelica, you are the woman. Okay. Okay. No tengo la imagen ahora. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right. I go from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Perfect. Thank you so much. Nice job. Let's see. Now I'm going to have Josue. You are going to be the tourist. And Reina, you are going to be the woman. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to St. Patricia's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 15th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Perfect. Thank you so much. Excellent. Let's see. Now I'm going to have, Sao, you are going to be the tourist. And Marisol, you're going to be the woman. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up 5th Avenue, the 40th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building?
Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Perfect. Thank you so much. Okay. Nice, nice job. Okay. Creo que acá tenemos una palabra que nos está confundiendo. Ese T lo podemos utilizar para dos cosas. Okay. Una podría ser para street. Y el otro también se puede usar para santo. Okay. O san. Saint. Okay. Por ejemplo, en este caso tenemos Saint Patrick. Okay. Saint Patrick. Y en este caso sí es 50th Street. Okay. Y acá tenemos también el nombre de la Catedral de San Patricio. Saint Patrick Cathedral. Okay. Entonces, usamos esta palabra, saint. Okay. Así de manera corta, S-T punto. También es para santa. Saint es el adjetivo universal, tanto para hombre como mujer, okay, saint. Y también podemos usar ST para street. Entonces, en ese caso sería Saint Patrick Cathedral and Saint Patrick's. Pero siempre también, que siempre se usa para street. Entonces, es nada más hay una pequeña aclaración. All right. Now, we are going to learn how to give directions. Vamos a aprender otra manera como dar direcciones. Y para eso vamos a utilizar esta pregunta. How do I get to? How do I get to? Okay. ¿Cómo llego a? Y luego digo el lugar. Okay. How do I get to? O, how can I get to? Okay. How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? Okay. How can I get to? Entonces, aquí tenemos esas dos preguntas. Son muy similares de cualquiera de las dos maneras. Se pueden pedir direcciones. Okay. Entonces, para eso vamos a aprender el siguiente vocabulario. El primero sería walk up or go up, okay? Que sería camina hacia arriba o camina recto hacia arriba o ve recto hacia arriba, okay? Porque puede ser que también vayamos en carro, que sería go up, okay? Go up. En el caso contrario también tenemos walk down or go down. Okay. Y ahí también tenemos que mencionar el nombre de la calle. Por ejemplo, si estoy en UCA y quiero ir a EPA, por ejemplo, ahí depende la perspectiva para dónde vayamos o de dónde vengamos. Así se puede decir go up or go down. Okay. Si estoy en UCA y quiero ir a EPA, sí sería go down. Okay. Por lo menos esa es la perspectiva que yo le veo, que es como calle hacia abajo. Okay. Caso contrario sería que vengamos de, no sé, de Metrocentro y queramos ir a EPA, ¿ok? Sería go up, ¿ok? Entonces, por eso en este caso es necesario ponerse en la perspectiva del mapa o ponerse en perspectiva de la otra persona para que nos entienda mejor, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la primera. Go up, or walk up, walk down, go down. También para go up tenemos go straight, ¿ok? Que probablemente ustedes ya la han escuchado anteriormente. Go straight, ¿ok? Que sería caminar recto. En este caso se puede combinar con el nombre de la calle y también con el número de blocks. Por ejemplo, go up two blocks, ¿ok? O go up, I don't know, any street, ¿ok? O any avenue. Entonces ahí se puede combinar con calle o con avenida. Eso sería la primera. Walk up, go up, or go straight. Walk down, or go down. The next one. Turn left, or turn right. Okay. También acá es necesario mencionar por lo menos el nombre de la calle. Okay. Turn left, or turn right. Okay. Esas casi siempre dan un poco de problemas. Porque igual, dependiendo la perspectiva de la persona, tenemos que como que por veces darle vuelta a un mapa. Y ponerlo como de cabeza para ver si es left o right. Okay? Por eso es que esta casi siempre le da un poco dolor de cabeza a la gente. And finally, on the left or on the right. Si vamos manejando, podemos fácilmente ver los dos lados de la calle. O los dos establecimientos a los lados. Y podemos hacer referencia si está a la izquierda o si está a la derecha. Okay? On the left or on the right. Entonces, en este caso, es de tomar en cuenta la estrellita que puse por ahí. Okay? On the left or on the right.
Por ejemplo, the gas station is on the left, okay? Or the supermarket is on the right. Entonces, vamos a usar estos para dar indicaciones. Lo voy a leer una vez más. Walk up, go straight, walk down, turn left, turn right, on the left, on the right. Okay? Y para eso vamos a utilizar un mapa ya conocido. Okay? Teacher, dígame. Es el on the left, on the right. ¿Cuál era la diferencia, dijo? Entre walk up o go up. On the left and on the right. En este caso, por ejemplo, si voy manejando en el, no sé, es raro caminar en el centro de la calle, ¿verdad? Pero casi siempre si voy, digamos, en la calle y hay un establecimiento a mi lado izquierdo, ¿ok? O voy a ver el establecimiento al lado izquierdo, puedo decir eso, ¿ok? Por ejemplo, the supermarket is on the left, ¿ok? The supermarket is on the left. Entonces te puedes parquear aquí, porque aquí a la izquierda está, ¿ok? No tiene que cruzar en la esquina, sino que quizás está en la mitad de la cuadra y está al lado izquierdo, ¿ok? It's on the left. O está on the right. Uh-huh. It's on the right. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo para que vean cómo se ubican tanto turn como on the left. En el caso de walk up and go up, sí es caminar recto, ¿ok? Sí es caminar recto. Ahí usted puede decir por cuántas cuadras, si una, dos o 20 cuadras, ¿ok? Ya on the left ya sería lo último, ¿ok? Para decir dónde está exactamente el lugar. ¿Se está a la izquierda o se está a la derecha? Uh-huh. Vamos a ver un ejemplo para que se comprenda mejor. Si se acuerdan, en este mapa teníamos un punto de referencia que dice you are here, ¿ok? Tú estás aquí. Entonces, vamos a hacer de caso que venga un carro de su del parking lot, ¿ok? E imaginémonos que voy al swimming pool, ¿ok? Imaginémonos que voy para swimming pool, ¿ok? Estoy acá y tengo que llegar acá. Ahora, desde la perspectiva, o sea, desde la perspectiva general del mapa, aquí sería on the left y aquí sería on the right, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del carro, si voy saliendo acá o si voy caminando por acá, eso sería the left y eso sería the right. Entonces, es por eso que tenemos que ponernos como en los zapatos de la persona o del carro que va manejando para dar las direcciones de mejor manera. Entonces, en este caso, imaginémonos que voy saliendo acá y quiero ir a swimming pool. ¿Qué hago primero? ¿Turn left o turn right? ¿Qué creen? Turn left. Turn left. Entonces me vengo para acá. ¿Ok? Exacto. Entonces, para hacerlo más específico, puedo decir turn left on Main Street. ¿Ok? Turn left on Main Street. Que cruce a la izquierda en la calle Main. ¿Ok? Entonces sería para acá. Turn left on Main Street. Ahora, cuando llegue acá, ¿qué hago? Right. Ah, ok. Sería turn right on Maple Street. Ok. Para hacerlo más específico, el nombre de la calle. Entonces, turn right on Maple Street. Entonces, ahora que ya me voy acercando, ahí puedo utilizar la última frase, que sería, the swimming pool is on the right. Ok. Ya la piscina va a estar a su derecha. ¿Okay? Entonces, aquí ya me vengo caminando y ya puedo ver la swimming pool. Ok. Entonces, es ahí donde utilizamos ya el on the right or on the left. Ya cuando estamos a punto de llegar a nuestro destino, ahí es como cuando vamos en un GPS. No sé si alguna vez usted ha escuchado un GPS hablar. El destino está a su derecha o a su izquierda o está a no sé cuántos metros, ¿verdad? Ahí es un poco más sofisticado, pero en ese caso, para hacerlo más fácil, usted simplemente dice the swimming pool is on the right or the swimming pool is on the left. ¿Okay? Ahora, si viniéramos de este lado, aquí ya sería the swimming pool is on the left, ¿ok? Porque vengo manejando para allá, ¿ok? Voy manejando para allá. Entonces ahí, dependiendo de mi perspectiva, ahí ya cambia. Ahí tendría que decir on the left, ¿ok? On the left. Entonces, por eso les digo que esta no muchas personas la manejan por ese mismo sentido, que hay que ponerse en la situación del mapa.
Así que ahorita entre todos vamos a tratar de llegar a un lugar. ¿Ok? Yo estoy acá en the newsstand. ¿Ok? Les voy a dar el ejemplo ahora usando el go up en go straight. ¿Ok? Porque esa creo que es otra que tenía en duda por ahí. Va, estoy en newsstand y quiero llegar a travel agent. ¿Ok? Al travel agent. Voy a hacer más pequeño para que se vea. All right. Entonces, travel agent está aquí en la esquinita. ¿Ok? Y el newsstand está hasta acá. Entonces, ¿cómo digo en ese caso? Ah, ok. Bueno, de acuerdo a la perspectiva que veo en el mapa, sería walk up. ¿Ok? Or go up. Ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, tendría que decir go up for two blocks. ¿Ok? Por dos cuadras. Porque tendría que irme toda esta y esta. ¿Ok? Entonces, sería go up or walk up two blocks on Davis Street. ¿Ok? Tengo que caminar dos cuadras en la calle Davis. Entonces, al llegar a la segunda cuadra, the travel agent is on the right. ¿Ok? Está a la derecha. ¿Ok? ¿Podría decir también go straight? ¿O no? Puedo decir go straight. Ajá. Go straight two blocks. Ajá. También puedo decir camina recto dos cuadras. ¿Ok? Go straight two blocks. Porque si solo digo turn left, de un solo me voy para acá. ¿Ok? Entonces es necesario decir que va recto tantas cuadras. ¿Ok? Go straight two blocks. Y luego, the travel agent is on the right. ¿Ok? Entonces ya estoy acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a poner en un punto y usted me va a dar indicaciones de cómo llegar al otro punto. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí vamos a trabajar entre todos. Ya van a ver. ¿Ok? Entonces ahora voy a estar acá en el Chinese restaurant. ¿Ok? Aquí estoy ahorita. Le voy a pedir a... Quiero ver... Let's see. Boris. Le voy a pedir a Boris que me ayude a llegar a public restroom. ¿Ok? Al public restroom. Estoy acá. Ahorita voy manejando para allá. Mire. Ok. Go up. Uh-huh. Maple Street. Uh-huh. Turn right on the main street. Excellent. Turn right on main street. On the corner of. On the corner of Davis Street. Davis Street. Uh-huh. Okay. Perfect. Uh-huh. Pero ahora, ¿dónde estaría? On the left or on the right? Sorry. Ahí sería al revés, porque como vengo para abajo, ahí tendría que ser al revés. Entonces sería on the right or on the left? On the left. On the left, excellent. Okay. Yo sé que de la perspectiva que lo estamos viendo ahorita es right, pero si vengo para abajo sería left. Okay. Entonces es ahí donde cambian los papeles. Okay. But yeah, good job. Okay. Thank you. Let's see, another person. Let's see, Angélica. I am in the bus stop, okay? Estoy cabal acá enfrente del bus stop. And I want to go to, let's see, the park, okay? The park. Only cross the main street. Pero si vengo aquí bajando, digamos, de esa calle. ¿Sería turn left or turn right? Turn right. Esta sería left, porque si vengo para abajo, esta sería left y esta sería right. Turn left. Turn right, I'm sorry. Turn right. Turn okay. Right on uh-huh. The Maple Street. Ajá. Bueno, aquí sería left. En realidad sí es left. Porque como vengo para abajo. Si fuera para arriba, eso sería right. Okay. Pero aquí sería left. Right. Turn left y luego.
in this block. Ajá, pero está on Maple Street. Ajá. Is it on the left or is it on the right? On the left. Ajá, it's on the left. Perfect. Ajá. It's on the left, okay? Or the park is on the left. Excellent. Thank you, Angelica. Let's see. I'm going to ask Carmen Irene. Let's see, Carmen Irene. I am in the grocery store, okay? Estoy cabal acá enfrente del grocery store. Acabo de salir del parqueo, okay? Teacher, sorry, pero me acabo de incorporar. Ah, okay, no problem. Thank you. Let's see, Ernesto Majano. Let's see, Ernesto. Acabo de salir de parqueo, estoy acá enfrente de grocery store. And I want to go to el otro grocery store, porque como lo que no encontré aquí, lo voy a comprar en el otro, ¿ok? Entonces, ¿cómo llego al otro grocery store? Mm-hmm. Ernesto, are you there? Okay, let's see, Laura, can you help me please? I am in front of the grocery store and I want to go to the other grocery store. Okay, quiero ir al otro porque como acá no encontré lo que necesitaba. Mm-hmm. Okay, let me see. You walk on and turn right. Turn right. On Main Street. Perfect. And then turn a left on Maple Street. Is in front bank. It's in front of the bank, okay? Or across from the bank. Across from the bank, okay. O también podemos decir it's on the left, okay? It's on the left. Ya sería el lado izquierdo. Okay? It's on the left. Perfect. Okay. Thank you, Laura. Let's see now. Let's see, Patricia Chacon. Let's see, Patricia. I am in the bookstore. Estoy enfrente del acá, on the bookstore, okay? Y quiero ir a music store. I want to go to the music store. How do I get to the music store? Patricia, are you there? Okay. Yes. Estoy acá in front of the bookstore. Entonces sería. Sería hacia music store. Sería turn left. Turn left. On para acá. Street. Entonces me voy para arriba. Turn left. O turn right. Turn left es hacia abajo. No, turn left sería hacia la izquierda. Entonces voy para arriba. Entonces sería el otro, turn right. Turn right. On Main Street. Sería turn right on Main Street. Y luego. Llegando por acá. On the left. Turn left. Entonces para acá. Como ya, digamos, cambiando la perspectiva, ahí sería al revés. Es como que le demos vuelta al mapa. Entonces, ¿voy al left o al right?
Turn left. Turn left. Ajá, y luego. On the left, on Davis Street. It's on the left. Pero ahí me llevo a la grocery store. Como le repito, aquí tendría que ser al revés. Tendría que ser turn right. Y ahí sí, on the left. It's a music store. Entonces aquí sería turn right. Porque como venimos para abajo, ahí la perspectiva cambia. Okay. Thank you. And the last one. Let's see. Mario. Teacher. Hey, dígame, Mario. Question. Se puede decir between in Maple Street and Main Street. Between Maple Street and Main Street. Turn right. Si quiero venir cabal con la que estaba diciendo ahorita de book store, music store. Between Maple Street and Main Street, turn right. El problema es que me está mencionando la calle Maple Street. Entonces, ahí ya nos crea un poco de conflicto. Entonces, aquí, digamos, si vengo desde acá, solo podemos decir turn right on Main Street. Entonces, ya me vengo para abajo. Y ahí me vuelve a decir otra vez turn right. Vuelvo a cruzar a la derecha porque como los lados cambiaron, ¿verdad? Entonces, ahí ya sería otra vez turn right y luego on the left. Podría decir entonces turn left on Main Street. El problema es que turn left ya sería para arriba. Turn left. Turn right on Main Street. Y luego otra vez turn right. Que siga cruzando a la derecha. Prácticamente es darle vuelta a la esquina, ¿verdad? O a la manzana en este caso. Ok. Perfecto. Ok, Mario, usted me va a ayudar con la última. I am in the park. Estoy enfrente del parque. Y quiero llegar a the bank. ¿Ok? Al banco. Usted decide cuál banco. ¿Ok? Solo hay un banco. O el otro. Ah, no, hay dos bancos. Ajá, hay dos bancos. Ajá. Le digo que está enfrente, que está recto. Sí se puede. Ajá. Pero, ¿cómo sería en ese caso? Go up. Go up. ¿Cuántas cuadras? One block. Ajá. Va, si me dices que vaya arriba una cuadra, voy a llegar hasta aquí entonces. Porque esta es una cuadra. ¿Hasta dónde? Todo esto es una cuadra, entonces voy a llegar hasta acá. Si me dice que solo sigo una cuadra. Walk up, two blocks. Ah, ok, two blocks. Entonces se me paso. And then? In the bank to be on the right. Ah, it's on the right. Ok. It's on the right. Ok, perfect. Incluso para ser más específico, puedo decir it's on the right next to the Chinese restaurant. Chinese restaurant. Perfect. Ok, thank you. Okay. Eso era más fácil. El otro tendría que ser turn left on Main Street, and then turn right on Davis Street, and the bank is on the left, okay? The bank is on the left. Yo sé que en ese caso cuesta bastante, okay? Pero afortunadamente solo tenemos una pregunta en la plataforma en la que usamos algo parecido a esto, okay? De ahí la mayoría de ejercicios son bastante, bastante fáciles. Así que nada más les quiero mostrar eso de la plataforma ahorita. Como les mencionábamos, en esta section number 3, la mayoría es vocabulary. Hicimos la 3.2, hicimos 3.7, que se les expliqué ayer. Y en la 3.10, en la 3.10, vamos a escuchar nuevamente a cuatro conversaciones.
Y en este caso únicamente tenemos que chequear a dónde quieren llegar ellos. ¿Okay? Por ejemplo, where can the woman get stamps? ¿A dónde puede conseguir ella estampillas? Entonces, de acuerdo a la conversación, de acuerdo al lugar en el que le indican, así voy a seleccionar. ¿Okay? In the conversation number two, what do they need? They need drinks, they need fruit salad, or they need sandwiches. ¿Okay? Depending on the conversation, dependiendo de la conversación. La única que es un poco complicada, no complicada, sino que en la que tenemos que escuchar bien las directions, sería la número 4. How can the woman get to a restroom? Okay. Aquí sí tengo go down, turn left, turn right. Entonces, tengo que escuchar cuál es la que menciona en el audio. Okay. Pero es la única que tiene esto. De ahí las demás no tienen eso. Okay. Ni mucho menos escribir, así que don't worry. Okay. Solo es de escucharlo. All right. Entonces, como les decía al principio de esta clase, ya hemos completado la section number 3. Okay. La mayoría era parte de vocabulario. Y luego, nosotros como inglés corporativo tenemos dos exámenes durante el módulo. Okay. En este caso, para ver su progreso, acá en la sección de arriba, abajito donde dice inglés corporativo, va a encontrar tres secciones. Una que dice curso, discusión y progreso. En eso de progreso puede ver qué tanto porcentaje lleva cubierto desde que inició a hacer todas estas actividades. ¿Okay? Probablemente ahorita al terminar las primeras tres secciones no vea mucho progreso porque en sí las actividades cuentan es poco el porcentaje que le sube. Perdón. Sin embargo, los exámenes sí le suben bastante. Entonces, después de hacer ese primer examen, va a ver cómo la barra de progreso le va a subir bastante. Entonces, quiero ver, terminamos con la 3.12. Acá nada más tenemos una pequeña lectura, pero no tenemos ninguna evaluación. Así que únicamente la escuchamos y luego pasamos al siguiente. En este caso, el primer examen cubre las primeras tres secciones. Y luego el último examen le incluyen las últimas dos secciones y también al mismo tiempo algunas de estas partecitas que ya vimos en la section number 1, 2, and 3. ¿Okay? En el examen tenemos 5 secciones. Estas 5 secciones sí sería bueno que las hagan durante el fin de semana, ya que la otra semana estaríamos viendo un tema nuevo, que sería en la section number 4. Y luego en la última semana nos quedamos con la section number 5. Así que en este caso tenemos un listening. Estamos utilizando going to. Depende de la conversation, igual, dependiendo de la conversación. Así tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Por ejemplo, Mark is going to be. Y ahí tenemos que escuchar cuántos años va a tener él. They're going to have a party on. We have to click the correct day. El día correcto. And they are going to what? Okay. The activity. Dance, sing songs, or watch television. Okay. Esa sería la primera sección. Then in section number 2, we have a question and we have some answers. Okay. Only one is the correct answer. Okay? Tenemos una pregunta y tenemos varias respuestas. Tenemos que fijarnos en la estructura de la pregunta para poder seleccionar la mejor respuesta. Okay? So, are we going to work this weekend? Aquí algo que le da un indicador de qué respuesta sería es ponerle atención al sujeto. Okay? Si me están preguntando con we, are we? No voy a responder con I am, ¿ok? Entonces, digamos, esa la podemos descartar. Entonces, esos son pequeños detalles que tenemos que ver a la hora de seleccionar la respuesta correcta, ¿ok? Igual con la siguiente, are they going to cook dinner? Yes or no. Aquí tenemos que seleccionar la que tenga la estructura correcta. In total, we have 6 questions. And we have to click the correct answer. This is the section number 2, okay, section B. Then in section C, we have the opposite, okay, aquí tenemos lo opuesto.
Ya tenemos la respuesta, pero tenemos que seleccionar la pregunta correcta. Por ejemplo, esa es la respuesta. Next summer, we're going to go to Alaska. Okay? Entonces, aquí tenemos que seleccionar la pregunta correcta. Okay? Alaska, wow. And then we have a question. We are going to take a boat. Okay? Es lo que responde la otra persona. Entonces, así tenemos que seleccionar la pregunta correcta. Then, in section D, aquí vamos a usar imperatives. ¿Se acuerdan cuando estuvimos dando recetas y recomendaciones? In this case, it is a little similar. Vamos a tratar de buscar el verbo que más se acomoda a cada uno de los, de las oraciones. Por ejemplo, a headache. ¿Cuál es el mejor verbo para headache? I feel a headache. I get a headache. Or I have a headache. Okay. Entonces ahí seleccionamos el verbo que mejor va con ese complemento. Okay. Y lo mismo con el siguiente. These pills. Drink these pills. Eat these pills. Or take these pills. Okay. Entonces, acordémonos de los verbos que estuvimos practicando y de los complementos que le estamos poniendo. ¿Okay? Y así tenemos que completar las cuatro conversaciones solamente seleccionando the correct verb. Y por último, vamos a leer un article. Tenemos cuatro síntomas. ¿Okay? Y para cada síntoma nos dan recomendaciones. Entonces, luego seleccionamos, por ejemplo, para un resfriado, ¿cuál de esas recomendaciones nos dan? De acuerdo al magazine, al artículo. Así tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Entonces, tenemos cuatro síntomas diferentes y tenemos cuatro preguntas diferentes. ¿Okay? Tenemos que seleccionar la que nos han indicado acá en el artículo. All right. Y eso sería todo el examen. De igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta, si no le encuentran la respuesta alguna, me mandan un mensaje y yo los trato de guiar. Okay? Pero sí, es de poner un poquito de atención en la sección B y C en cuanto a las preguntas y las respuestas para que no nos salga mal. Okay? Igual, si alguna respuesta sale mal, usted puede volver a repetir el examen tantas veces pueda hasta lograr el 100% si es posible. Mario, dígame. Esos cinco como ejercicios o algo así, ese va a ser el examen de nosotros. Este es el primer examen, porque tenemos dos, lo voy a mostrar. Tenemos, después de la sección 3, siempre tenemos un examen, que sería, aquí le muestro. Después si se fija, en cada sección tenemos una serie de ejercicios. Entonces, tenemos, por ejemplo, para la sección 1 tenemos todos los contenidos. Luego para la sección 2 tenemos todos los contenidos. Y la sección 3 es lo que hemos visto esta semana. Después de eso tenemos un examen que sería el de medio término. Ese es el primer examen que hacemos. Luego para la semana 4 tenemos otros contenidos que aquí los despliega. Y para la semana 5 tenemos otros contenidos y tenemos el examen final. Entonces, con nosotros, con Principiante 3 y con todos los futuros módulos que tengamos, siempre tenemos dos exámenes. Tenemos uno a la mitad del curso y otro al finalizar. Entonces se hacen dos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Como les repito, siempre hay que mantenerse pendiente de la cuestión del progreso. Usted, después de haber hecho el primer examen, puede revisar su progreso para ver cómo va. Y al finalizar la sección 5, usted va a ver que todavía le falta para llegar al 80%. Porque eso es lo requerido por INSAFORC, ¿ok? De lo contrario, usted tiene que ver cómo llegar a ese 80%. Pero casi siempre después de haber hecho el último examen, usted ve cómo sobrepasa casi siempre el 80%. Okay. Así que no se desespere si al llegar a la sección 5 usted ve que el progreso no sube mucho. Porque como le menciono, los ejercicios suben, pero poquito. Okay. Lo que más cuentan son los exámenes. Okay.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? All right. Entonces, ya me pasé un poquito, pero thank you so much, everybody. Tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. And I hope to see you on Monday. Okay? Have a good night. Okay. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. Bye.